Vámonos con la peor crisis posiblemente de la historia. Quisiera que entre alguien a que me diga, no, hubo una crisis peor. Yo no recuerdo esto, pero posiblemente una crisis como esta no ha habido nunca en la historia. Una de las peores crisis de todos los tiempos. Del deporte cubano, de cualquier época, de cualquier presidencia, por supuesto, con este es peor, se está viviendo en este momento. A solo meses de los Juegos París 2024 y a solo semanas de haber celebrado no sé cuántos eventos para pagar a FedCube. ¿Quién se sorprende? Nadie. Si esa gente son unos incapaces, que lo único que saben hacer es robar la merienda, robarse las latas de refresco, robarse los bates que le donan, para ver cómo sobreviven ellos también, porque además defienden eso y lo único que hacen es sobrevivir. Bueno, pues trascendió en todos lados. Ha salido por todos los medios de prensa. Hoy, de hecho, tuve la oportunidad de salir en América TV. Hablando de esto, trascendió que Deporte Cubano para todos sus eventos, hasta nuevo aviso, porque no hay combustible ahí. Esto tiene que ser una de las peores crisis de la historia del deporte cubano. Para mí es la peor, para mí es la peor. Porque no estamos hablando de que no, espérate, estamos hablando de que en menos de un mes, en teoría, iba a arrancar la Serie Nacional. Estamos hablando de que en meses nada más son los Juegos Olímpicos de París 2024. Que además salió en su incompleto, que se pronosticaba que Cuba iba a estar por debajo de los 30 mejores países, y la gente empezó a tildarnos de loco. Mira esto, mira esto. ¿Qué más se le puede pedir a esos deportistas, a esos atletas? Que no tienen ni qué comer, ni dónde entrenar, ni zapatos buenos para ponerse, que no tienen electricidad en su casa para tener un descanso como Dios manda, una temperatura buena para dormir toda la noche rico. No, nada de eso tienen esos atletas. A esos atletas cubanos se les puede pedir más. A esos atletas cubanos se les puede pedir más. Que vayan a las Olimpiadas, casi que es un milagro ya. El deporte cubano vuelve a tocar fondo. Pero esta vez, cuando uno dice, ya tocamos fondo, yo es que esa gente en la fosa de Walter, qué sé yo, ellos siguen toca para abajo y toca para abajo. Esa gente va a atravesar la tierra de punta a punta. Va a salir por otro lado. Porque toca fondo y toca fondo y toca fondo. Y cuando tú crees que ya viste lo peor, ellos te meten otro pasaje más. No hay combustible. No hay combustible. Te dice una comunicación oficial. El INDER, pues, lógicamente, porque le dijeron de arriba, ni me gaste una gota más de combustible, ni una gota más de combustible. Tumba todo eso, que eso no le importa a nadie. Nadie está viendo ni los escolares, ni los juveniles, ni vamos a ganarle a nadie en ningún lado. Tumba todo eso y vamos a usar los recursos en otra cosa, en los hotelitos y en llenarle de petróleo el banco a Tony Castro, etcétera. El INDER dijo, bueno, señores, estamos tomando decisión. No tomaron ninguna decisión, se lo mandó al Comité Central. Vamos a tomar una decisión de parar los deportes, que se eso cuando no hay combustible. Y uno se pregunta, uno, vamos a partir de cero. ¿Qué coño hacían ustedes si la crisis era tal? Con una serie de estrellas invitando a Venezuela y a México. Invitando a Venezuela y a México. Que nadie fue al estadio, ni mucho menos, con tal de opacar el impacto de FedCube. ¿Qué hacían ustedes? Haciendo renacer la serie de campeones, la Copa de Campeones, esa de los campeones de las series provinciales. Campeones de las series provinciales. Vamos a coger el campeón de Granma para que venga a jugar con el campeón de Matanzas. Con tal de opacar a FedCube. Ustedes lo que son unos ridículos. Pero aparte, lo más simpático de todo esto. Lo más simpático de todo. Ya son la misma gente que estaban celebrando que un torneo se cancelara. La quinta serie intercontinental se cancelara solo porque tienen miedo de un equipo de béisbol que represente al país sin estar bajo la égida de la Federación Cubana de Béisbol. Ustedes lo que son unos incapaces, unos falta de respeto, unos ridículos. Eso para que está de guardia hoy en el Inter, grabe esto, que yo sé que todos los días lo graban, para que lo grabe de verdad. Se lo estoy diciendo yo que se lo dije en Cuba. Yo les dije incapaces en Cuba. Ustedes son unos incapaces. Porque a mí nadie, a mí no me dura hoy ni presidente del Inter, ni vicepresidente, ni comisionado. Hoy se va todo el mundo al aire si yo fuera presidente de Cuba en un estado normal. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú hiciste dos eventos pacotilla, dos eventicos ahí de poco precio, para decirme hoy, ah, no, pero no es combustible para los que vienen atrás? ¿Para qué coño hiciste esa chico? ¿Para qué tú hiciste eso? Una vez más, son unos incapaces, porque en realidad, y esto lo digo caramba con todo el respeto que me pueda quedar para todo el que está conectado desde Cuba, por favor, le pido mil disculpas. En Cuba no queda casi nadie con talento, caballero. Cualquiera que tenga la oportunidad, dos pesitos y dos dedos de frente, va echando, va echando. ¿Y quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes son los federativos? ¿Quiénes son los presidentes del INDE? ¿Quiénes son? Unos incapaces vividores. Unos incapaces vividores que saben que en ningún lado pueden trabajar ni en un Walmart, ni manejar Uber, ni trabajar en ESPN. En ningún lado pueden trabajar. No pueden trabajar en ningún lado porque son unos incapaces. Son tan anormales, coño, estoy faltando el respeto a los anormales. Son tan tontos que se les ocurre hacer un par de eventos para 2 semanas después decir,
no tenemos petróleo, no tenemos petróleo. Y además, para rematar, no, hoy los peloteros de los alazanes de Granma los llevamos para el campo a sembrar boniato. Qué sé yo si era boniato, si estaban recogiendo coles, si estaban deshiervando, qué sé yo ni qué estaban haciendo. Pero entonces, ¿hay transporte o no hay transporte? De verdad, con la cantidad de gente que hay en Cuba muriéndose de hambre, que el salario no alcanza, había que coger a peloteros para que voluntariamente, que todo el mundo sabe que tenían que ir, para que voluntariamente fueran a sembrar boniato al campo, gastar un poquito de petróleo para decir, mira los peloteros como apoyan. Son unos ridículos los que son. Son un chiste, una burla, una falta de respeto al deporte, a los atletas, al público, a la historia. Por eso no se puede respetar a ninguno de ustedes. Por eso cuando sale la información de la Serie Nacional o de la Federación Cubana de Béisbol o toda esa bobería, nadie la respeta. Nadie cree en lo que ustedes dicen. No se cree en lo que ustedes dicen. ¿Cómo ustedes van a anunciar el viernes? Van a anunciar, oye, la Serie Nacional arranca el día 9 y dos días después van a decir, no, pero no hay combustible, hay que parar todos los eventos. Coño, caballero, pero de caballero, coño, sean serios por un minuto de su vida, sean serios y renuncien todos de una vez. Todos renuncien de una vez. Todos. Desde el presidente del INDER hasta el último mequetrefe que dirige algo. Bueno, si se cree que dirige. A todos esos panzones con guayabera y pluma en el bolsillo. Renuncien todos ustedes, caballeros. Hagan algo digno en su vida. Hagan algo digno en su vida. No deje que se lo lleve a la muerte como se lo llevó Higinio Vélez. No, renuncien. Tengan un poco moral antes de irse del mundo de los vivos, caballeros. Tengan un poco de moral. Es una vergüenza. Una vergüenza que ustedes sigan haciendo, después de todo lo que han destruido el deporte, lo siguen haciendo aún más. Es vergonzoso, vergonzoso que a ese nivel en el deporte en Cuba va a parar porque no tenemos combustible. Caballero, ¿qué nivel de ridiculez es esa? ¿Cómo es posible si ese es el deporte libre, el que se iba burlando de los profesionales, el que aquel otro mequetrefe de la OPA decía que no, que vamos a ganar a los americanos? ¿Qué van a ganar a los americanos? Tú soñaste toda tu vida con ganar a los americanos, no le ganaste en ningún lado. Te subiste en un tanque a tirarle un barco que se estaba hundiendo y te creíste de verdad cosa. ¿Qué hay que ganar? ¿Ganar a los americanos? ¿Dónde vas a ganar tú a los americanos? Falsante lo que son todos. Falsante de verdad lo que son todos. Para complementar todo esto, siento mucha pena por la gente, que le quiero tirar un poco la cosa, por la gente que todavía, dice, no, es que ese es el bloqueo. Todavía hay tres o cuatro gente pobrecita que no ven otro tipo de prensa. Por favor, si usted conoce a alguien de esa gente en Cuba y usted está en Cuba, póngale un poquito sin completo, póngale un poquito cualquier otra plataforma seria, plataforma seria. Póngaselo para que aprendan un poquitico. ¿Qué bloqueos? Ese país lo humilló, lo mancilló, lo pisoteó, lo destruyó el comunismo. Y nadie me diga que estoy hablando política. Estamos hablando de que el deporte cubano está sufriendo lo que le toca sufrir por habernos permitido, porque soy parte de eso, por habernos permitido todos los cubanos dejarnos meter el pie como nos lo han metido los comunistas que maldirigen ese país, que posiblemente ni sean comunistas, lo que son unos descarados oportunistas, ¿no?